del ojo, o sea, a lo que a los estructuras ópticas nos referimos, ¿verdad? Córnea, cámara anterior cristalino, cuerpo vítreo, músculos y cuerpos ciliares, retina y epitelio pigmentario de la misma. Para empezar, empezamos con la córnea, que conforme pasa o envejece, se va a volver esta de un mayor espesor, va a disminuir su curvatura por lo mismo, por el espesor que va a adquirir, va a surgir pérdida de la transparencia, esto por acumulación de pigmentos y lípidos, ¿sí? Entre ellos, las más comunes son las sales de calcio y colesterol, que no sé si recuerdan, una maestra de nosotros, que nos dio el segundo año, tenía así, y pues estos son cambios, pues ya con el envejecimiento, ¿verdad? Esto se le llama arco senil, ¿sí? Y no es más que cúmulos de colesterol y o calcio y que no tiene pues ninguna relevancia clínica, solamente es un cambio que se da, ¿verdad? Y es entre la córnea y el iris. Y pues que se da una pérdida de las células epiteliales, como podemos ver en esta imagen, teñida con rosa de Bengala y vista con una, bueno, se supone que se debe de ver con luz azul cobalto, que nos indica el daño epitelial, todo lo que se tiñe de rosa, ¿verdad? Es el daño epitelial. Y pues no hay regeneración del mismo, ¿verdad? Como normalmente lo habría. Y pues aquí podemos ver algunos pues sí, infiltrados, acumulación de pigmentos, ¿verdad? Probablemente sales de calcio. Bueno, hablando de la cámara anterior, sabemos que pues ahí es donde pasa el humor acuoso desde la cámara posterior y que después para drenarse por el canal iridocorneal o de Schlemm, ¿verdad? Bueno, hay una disminución del volumen y flujo de este. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver que a contrario de lo que pues, se podría pensar, pues también va a haber una mayor incidencia de catarata. Pero bueno, ahorita vemos eso. Va a haber disminución de las células del músculo dilatador del iris, tanto de las fibras radiales como de las fibras circulares. Se enlentece la contracción y dilatación de la pupila, por lo tanto el paciente va a tener problemas para adaptarse a las situaciones de oscuridad y luz de una manera muy rápida. Y además porque el reflejo pupilar y el consensual van a ser lentos, van a estar presentes, pero pues van a ser lentos a consecuencia de la atrofia, podemos llamarle, de este músculo. Y pues vean esta foto que les presento, de los cambios en la coloración del iris desde el 2009 hasta el 2018. Este paciente perdió o tuvo este cambio en el color por esteroides, por colirios por esteroides. Lo traje para ejemplificarlo como en un paciente anciano, en un geriátrico, pues ustedes saben que muchos están siempre con colirios, ¿verdad? Entonces no es incomún que puedan pasar estos cambios, ¿verdad? Y ya sabemos que los esteroides tienen muchas consecuencias en los ojos, pueden traer cataratas o nos puede llevar a un cuadro de glaucoma de ángulo cerrado, que es el episodio agudo, ¿verdad? Y bueno, va a haber leve aumento de la densidad del colágeno y fibras del estroma. En cuanto al cristalino, pues el cristalino es una de las estructuras que no se dañan solamente en la vejez. Esta estructura empieza a dañarse desde los 40 años, o sea, desde que es una persona adulta, ¿sí? Y entonces, lo que va a pasar aquí es que conforme va avanzando la edad, se aumenta el grosor AP, antero posterior, y disminuye por esto su curvatura. Aumentan los pigmentos y la opacidad, ¿sí? Es material fibroso. Con ello disminuyen las células epiteliales y formación de nuevas fibras y antioxidantes. Recordemos que el cristalino está compuesto en un 60% aproximadamente de agua y el restante de proteínas solubles, que estas tienden a acumularse y pues a producir esta opacidad. Y bueno, el aumento de la dureza de la cápsula, pues sabemos que es lo que envuelve el cristalino, se da a partir de los 40 años, como les menciono, hasta los 65 años. Esto, más la pérdida de fuerza del cuerpo ciliar, ¿sí? Va a dar como consecuencia lo que conocemos como presbicia. ¿Por qué? Porque el cristalino se endurece, ustedes saben que el cristalino tiene un poder refractivo bastante grande y que nos sirve de acomodación, ¿verdad? Tanto para la visión cercana como para la visión lejana. Al endurecerse, ¿sí? Y al endurecerse el cuerpo ciliar, que es quien mueve la zórula, ¿verdad?
para que se abombe o se aplane, pues ya no va a tener esta función. Por lo tanto, al paciente se le va a dificultar el enfoque de objetos cercanos y es cuando se alejan los objetos. Tan común es que tenemos estas imágenes de Paco de Miguel, que todos lo conocemos, un muy buen comediante, que sabe imitar perfecto a las señoras, y vean cómo las estudia tanto que es esto, que se aleja el celular para poder ver, tal cual le hacen las señoras que van entrando en edad. Es muy común. Y bueno, el cuerpo vítreo, es correcto llamarlo cuerpo vítreo, va a tener como consecuencia, como en su proceso, aumento de las inclusiones intravítreas, que también pueden ser de calcio, como el caso de esta imagen que es hialoidosis. Hialoidosis, no recuerdo la otra palabra. Ah, sí, asteroidea. Que no son más que acumulaciones de calcio, ¿verdad? Y bueno, va a haber deshidratación del mismo y menor función de apoyo al globo ocular y a la retina. Sabemos que el vítreo es quien le da la forma como tal, es el 80%, ¿verdad? De lo que encontramos dentro del globo ocular. Y pues, al irse deteriorando, al irse contrayendo, pues se va perdiendo la función de apoyo. Y pues, es muy común que los pacientes digan que ven como una mosquita, una miodesopsia, vamos a llamarle. Y a mí me pasó porque llevé una tía que tenía esto y yo dije, no, pues a lo mejor trae un pedazo de retina volando, ¿verdad? Un desprendimiento, pero no, la doctora dijo que era precisamente esto, un cambio asociado a la edad, ¿sí? Entonces, en cuanto al cuerpo y los músculos ciliares, pues es muy importante porque saben que va acompañado de la función del cristalino, ¿verdad? Es quien sostiene a la zónula para que éste se abombe o se alice. Vamos a tener que va a haber disminución de fibras del músculo liso. Entonces, va a haber disminución y va a haber fibrosamiento. Esto contribuye a que ya no se abombe ni se aplane. Y también va a haber disminución del pigmento ciliar y de las células epiteliales, ¿verdad? Entonces, en cuanto al epitelio pigmentario de la retina, sabemos que, bueno, la retina tiene múltiples capas, si mal no recuerdo son 10 capas. Bueno, va a haber pérdida de melanina, pero en el epitelio pigmentario, específicamente va a haber pérdida de melanina, aumento de los granos de lipofuscina. La lipofuscina es un metabolito, ¿verdad? Que pues aquí se va a tender a acumular. Es un desecho celular, pero recordemos que la lipofuscina no se producen solamente en este tipo de células, sino en muchos otros tipos de células y que precisamente es producto del estrés oxidativo, pues en algunos casos hasta cierta parte normal, pero pues aquí ya pues ya por la edad. Y pues atrofia de las mismas células. Y bueno, la retina per se, vamos a ver que va a haber una disminución en el espesor de la periferia de la misma, pérdida de la regeneración de discos de rodopsina. Recordemos que los discos de rodopsina los emplean los bastones. Sabemos que los bastones son el grupo celular más presente y que tienen la función de la visión de blanco y negro, ¿sí? Entonces la rodopsina es un pigmento que pues ayuda en este tipo de visión. Pero pues también va a haber pérdida de los conos y pigmentos, que son la población celular en menor medida y que tienen a su cargo la visión a color. Sí, expansión de las células de Müller, que estas se encuentran en la capa limitante externa. Y formación de quistes y drusas, como podemos observar en esta imagen. Sí, estas drusas, ¿verdad? Y que, pues bueno, todo esto se va a asociar precisamente a las drusas, a la degeneración. En la región macular, la degeneración macular asociada a la edad, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver específicamente en diapositivas más adelante. Con esto, todos estos que vimos son cambios estructurales, ¿sí? De la estructura del ojo per se y que nos van a traer ahora cambios funcionales. Muchos de ellos ya les expliqué. En el cristalino y la córnea, pues ya les he estado hablando sobre la pérdida del poder de acomodación por el fibrosamiento del cristalino y que pues nos va a dar la presbicia, ¿verdad? Va a haber disminución de la sensibilidad táctil y disminución de la elasticidad del cristalino. Pues se explica la estructura con la función. En cuanto a la retina, pues disminución de la sensibilidad a la luz, reducción de la visión a color por pérdida de conos,
inicialmente al amarillo, al azul, luego al verde, ¿verdad? Recordemos que la deuteronomalia es la no percepción del color rojo, mientras que la tritanopía es la no percepción, si mal no recuerdo, del azul y el amarillo, y la protanopía es la no pueden distinguir entre verde y rojo. Ah, no, no, perdón, esa es la deuteronomalia, y la protanopía es la pérdida de la sensibilidad al color rojo, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto ya se va a ver en algunos adultos mayores. Y bueno, en cuanto a las funciones ópticas generales, pues va a haber la miosis senil, en el cual hay un aumento de la constricción pupilar. Entonces, como les menciono, esto le va a reducir al paciente la capacidad de acomodar ante situaciones de iluminación diferentes, que le va a traer consigo una baja visual y con ello pues se instaura la presbicia. Bueno, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, sino para pasar a las patologías asociadas con esto. Adelante, doctora. Hasta ahorita todo va muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a pasar hasta las patologías asociadas, que son estas que les menciono aquí, principalmente, ¿verdad? Las cataratas, pues todos tenemos a nuestros abuelitos, o incluso si se fijan en las mascotas, también les salen cataratas, y esto es por edad. Esta es una aparición, vamos a decir que las proteínas que les menciono que se encuentran en el cristalino, pues se conjuntan y forman esta opacidad. Y pues que está dado por un daño oxidativo de las mismas proteínas, lo que produce una disminución progresiva de la agudeza visual. Sí, y sabemos que es la causa más frecuente de ceguera reversible. Afortunadamente es un padecimiento bastante común, pero que también con cirugía se puede mejorar. Los factores de riesgo más importantes, pues la edad avanzada. Eso es, conforme avanza, envejece el paciente, se da diabetes mellitus, porque sabemos que hay un tipo de catarata metabólica que se asocia a diabetes, tabaquismo, alcohol, un traumatismo, exposición a la luz ultravioleta y corticoides crónicos, como les mencioné ahorita de los corticoides. Y bueno, en los ancianos, más del 50%, se da en más del 50% en los mayores de 75 años. Yo creo que de aquí una gran cantidad de nuestros abuelitos ya sufrieron de catarata. Tipo más frecuente, ahorita les voy a mencionar la clasificación, pero pues obviamente la catarata senil, que es bilateral pero asimétrica, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les muestro los tipos de cataratas según su clasificación, según el asiento, si son en la cápsula, debajo de la cápsula, en el centro, que se le llaman nucleares, o corticales si están en la corteza. Según el desarrollo, si es inmadura, en evolución, madura o morganiana. La morganiana, que es la que ya está blanca completamente, está muy, muy, muy madura, también se le llama posmadura. Y según la etiología, pues ya les dije, si es senil, obviamente la más común en los geriátricos, la traumática, la tóxica y las metabólicas como la diabetes mellitus, muy común. Entonces, en función a su localización, ¿sí? O el asiento, vamos a tener las nucleares, que son como esta, en el centro, como la del paciente pasado, las corticales, que son las más comunes y que son periféricas, ¿sí? Y las subcapsulares o anteriores o posteriores, ¿sí? Que se asientan debajo de la cápsula. Y bueno, en cuanto a la clínica, acuérdense que el doctor Otón siempre nos dijo, aquel paciente que te dice que le mejoró mucho la agudeza visual, vamos a decir un año, es porque el ojo se está preparando, o bueno, es como un aumento paradójico de la agudeza visual, porque el cristalino compensa con este abombamiento y entonces aumenta la mejora visual, pero esto solamente es temporal y se le llama aumento paradójico de la visión o mejora visual temporal, porque pues sabemos que esto es premonitorio a la aparición de la catarata. Entonces, el paciente va a tener mejora con ambientes poco iluminados y va a tender a sentir destellos cuando está en lugares con mucha luz. En el diagnóstico, es por observación directa con lámpara de hendidura o en el fondo de ojo podemos observar una sombra negra sobre la retina, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico en cualquier estadio. Recordemos que siempre nos dijo, ¿cuándo vamos a operar al paciente con catarata? Cuando le dificulte en su vida diaria. No hay momento para operarla. Se puede operar desde una catarata
inmadura hasta la morganiana, ¿sí? Y bueno, sabemos que hay varias técnicas como la facoemulsificación, la técnica extracapsular, la intracapsular y el mininúcleo. La facoemulsificación es una técnica que hace mucho el Seguro Social allá en la UMA. Y bueno, pues no voy a hablar de qué se trata cada una, pero pues la facoemulsificación es, menciona la bibliografía que pues hasta ahorita es muy buena porque no tienen que cortar tanto las estructuras del ojo, la esclera o la córnea, ¿verdad? Y el mininúcleo, pues que es como quien dice, es una abertura muy pequeñita. Y la ventaja de estas es que no necesitan suturas, entonces pues tienen que sanar más rápido. Las complicaciones, y esto sí es bien, bien, bien común, también lo pueden ver en sus abuelos, es que aparece una fibrosis de la cápsula posterior, y es una opacidad de la cápsula progresivamente porque se van acumulando estas fibras, ¿verdad? O proteínas. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues una capsulotomía posterior, que es lo más común, que se sienten en la cápsula posterior, o pues bien en la anterior, con láser YAG. Que de este creo que nada más ya en el Instituto de la Visión, según dijo el doctor. Y así es como vería a nuestro paciente con cataratas. Pues qué difícil, ¿verdad? Y bueno, la glaucoma, acuérdense que de glaucomas hay mucho, pero nada de lo que viene es cierto. Entonces, bueno, sí, pero pues confuso hasta el momento. Entonces, sabe que es una neuropatía óptica isquémica con o sin aumento de la presión intraocular. Antes se pensaba que era por aumento de la presión intraocular, pero hoy sabemos que puede no estar aumentada, que se produce por una destrucción de las fibras del nervio óptico y que determina una pérdida progresiva del campo visual que puede llegar a ser total. Acuérdense que cuando el nervio óptico ya entra al ojo, no recuerdo cómo se llama esa, pero es como una rejilla, como una criba, y ahí es donde sufre presión, al igual que las arterias que lo acompañan o los vasos, ¿verdad? Entonces, pues, por esto se da la isquemia. Su frecuencia aumenta con la edad y es la primera causa de ceguera no reversible. Entre sus factores de riesgo es una presión intraocular mayor a 21, antecedentes familiares, heredados familiares de glaucoma, traumatismos, la miopía, recordemos que es, acuérdense, la miopía es para el ojo grande, para ángulos abiertos, glaucoma de ángulos abiertos, mientras que la hipermetropía se logra observar en glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Diabetes mellitus, hipertensión arterial y edad avanzada, por supuesto. Y vamos a tener dos tipos de glaucoma primario, el de ángulo abierto o crónico simple, porque el paciente dura muchísimo tiempo con ella. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, y el de ángulo cerrado, que le llamamos episodio glaucomatoso, es cuando el paciente llega con un dolor marca chamucos, ¿verdad? Bueno, esos son los primarios. Y los secundarios es, el glaucoma secundario es cuando se produce por consecuencia de cualquier otra patología, como la diabetes, como la hipertensión, ¿verdad? Vamos a describir primero el glaucoma de ángulo abierto. Es la forma más frecuente porque representa el 90% de los casos. Aquí hay un aumento de la pío por obstrucción crónica de bajo grado del drenaje del humor acuoso. O sea, en pocas palabras, el drenaje está anómalo a pesar de tener el ángulo abierto, ¿verdad? Y es una enfermedad crónica bilateral asimétrica. Sí, que quiere decir que se presenta en los dos ojos, pero no siempre con la misma intensidad o con el mismo inicio o la misma fecha de inicio. Es un curso insidioso, que quiere decir que ya está dañando, pero no se nota. Hasta cierto momento va a salir a reducir. Va a salir a reducir porque suele ser asintomática. Va a haber una baja visual periférica, por lo tanto el paciente sí puede conservar la visión central. Y en etapas avanzadas se va a dar una pérdida irreversible de la visión. Acuérdense que también para hacer el diagnóstico de glaucoma, siempre, 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 siempre son tres pilares. Medir la presión a través de la tonometría, ¿sí? Medir campos visuales a través de campometría y hacer un fondo de ojo. ¿Qué vamos a buscar en fondo de ojo? Siempre hay que buscar en el disco la excavación fisiológica, que esta no sea mayor al 30-40%. Acuérdense de eso. Son los tres pilares del diagnóstico siempre. Y el tratamiento va a ser permanente de por vida para el paciente y van a haber dos tipos de fármacos. Los que tienen como acción disminuir la producción de humor acuoso, como los beta bloqueadores, el timolol, el más común, pero pues el timolol tiene varias complicaciones, ¿verdad? O los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los agonistas alfa-2.
Y la otra acción son los que favorecen la eliminación del humor acuoso, como los análogos de la prostaglandina. Que hablando de fármacos, los análogos de las prostaglandinas son los de elección para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Y los parasimpáticos miméticos, ¿verdad? Pero que también tienen otros efectos secundarios. Si el paciente no remite, también el tratamiento de elección quirúrgico y la trabectomía con láser YAG. ¿Sí? Bueno, es en cuanto al glaucoma de ángulo abierto, el que es crónico, al que es asintomático, al que el paciente no le duele. Ahora, el glaucoma de ángulo cerrado, este es la crisis aguda del glaucoma, ¿sí? Que se da solamente en el 10% de los casos, que es por una cámara anterior estrecha o por los canales de drenado, sí, que están estrechos, que están cerrados, y pues los factores de riesgo son estrés, oscuridad y midriáticos. Acuérdense, y nos lo recalcaba mucho, que si a nosotros a un paciente le instilamos un colirio para hacerle un fondo de ojo, por ejemplo, penilefrina o atropina para abrir la pupila, puede que si el paciente trae un glaucoma, se lo vamos a exacerbar y le va a dar este ataque agudo de glaucoma. Entonces hay que tener siempre cuidado con eso. Dolor. Siete cruces, ¿verdad? Es mu mucho el dolor. Blefaroespasmo, lagrimeo, náuseas, bradicardia, hipertensión. Aparecen ya náuseas, bradicardia, hipertensión. Pues más que nada estos síntomas vegetativos, pues porque ya es una afección más amplia. ¿Y qué vamos a encontrar en la exploración física? Midriasis media reactiva, como la de la imagen. Sí, vean que en ambas pupilas están midriáticas y que no responden a los estímulos de luz. Obviamente, al nosotros poner la luz deberían de contraerse, pero no responden. Edema corneal o inyección, bueno, edema corneal e inyección conjuntival, como lo vemos aquí. Hiperemia ciliar, que eso pues se ve aquí. Y bueno, puede producir isquemia retiniana si se deja pasar mucho tiempo, ¿verdad? El tratamiento es disminuir la presión intraocular rápidamente con diuréticos sistémicos. Acuérdense que también el manitol es un diurético osmótico que se utiliza nada más de rescate cuando el paciente llega pues, con este cuadro, ¿verdad? Es de rescate, pero se puede utilizar acetazolamida o, bueno, no me acuerdo de otros, pero esos son los que más se utilizan. Corticoides tópicos, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué le vas a poner al paciente un corticoide si ya sabemos todo el daño que le produce en el ojo? Pues porque en este caso me va a ayudar a desinflamar y es para sacarlo de la crisis que trae, ¿verdad? Aunque tiene riesgo de producir cataratas, sí, sí tiene, pero pues hay que ayudar al paciente, ¿verdad? Y el tratamiento quirúrgico es la iridotomía. Aquí abriríamos un drenaje a otra ruta no clásica de el drenaje del humor acuoso, ¿verdad? Por la vía uveo escleral. Sí. Que es una vía no clásica del drenaje del humor acuoso. Y bueno, eso fue en cuanto a glaucoma. Ahora, ya vimos catarata, vimos glaucoma, que son muy comunes, y ahora la degeneración macular asociada a la edad. Esta es muy importante porque es la primera causa de ceguera bilateral irreversible en mayores de 60 años en países desarrollados. Y pues esta se da por aparición de alteraciones degenerativas progresivas en la mácula. ¿Qué es la mácula? Si vemos un fondo de ojo, vamos a ver que está el disco óptico, ¿sí? Que es la llegada del nervio. Y al lado vamos a ver como una manchita negra. Esa se le llama mácula. Y lo que está en el centro de la mácula se le llama fovea, que es el punto de visión fina del ojo, con el que nosotros percibimos la visión fina, ¿sí? Y bueno, afecta al 30% por 30% de la población geriátrica y sobre todo a las mujeres. En la fisiopatología vamos a tener que es un engrosamiento de la membrana de Brunch, y que es una capa que se encuentra en la retina, que dificulta la vascularización de células fotorreceptoras, por lo tanto, estas no van a estar bien nutridas, ¿sí? Y esto va a comprometer su función, dando isquemia y por último, pues pérdida de la agudeza visual en esa zona, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener dos formas, la seca o atrófica, que es la más frecuente, la más grave, en donde aparecen drusas y es por desintegración del epitelio retiniano y de la, que no me acuerdo qué era FR,
Pero bueno, es más que nada por la desintegración del epitelio retiniano y ahorita les voy a mostrar la imagen. Pero aquí lo característico de la seca es que aparecen esto, las drusas, ¿sí? Y bueno, la húmeda o exudativa, aquí se rompen los neovasos en la zona macular y entonces en el área subretiniana de la retina se va a tender a acumular esta sangre, ¿sí? Y qué va a dar si se acumula en la zona subretiniana, que nos va a dar como consecuencia pues que se rompa la retina, se desprenda, ¿verdad? Y claro que esta tiene el peor pronóstico de pérdida de la visión, pues porque ya estamos dañando otros segmentos de la retina. Vean que aquí tenemos las drusas en este esquema muy característico de la seca y de la húmeda. Aquí está la hemorragia subretiniana, ¿verdad? ¿Cómo esto me va a predisponer a un desprendimiento de retina? Pues claro que sí. Pero también es interesante ver que estas no pueden, no, no, suelen aparecer aisladas, sí, en ocasiones, pero suelen ser mixtas. O sea, tú haces un fondo de ojo y te encuentras ambos. Y pues bueno. ¿Y qué vamos a ver en la clínica? Que el paciente va a tener una baja visual progresiva. Discromatopsia, que es la dificultad para ya discriminar los colores, y la metamorfopsia para discriminar sus formas. En eso se va a basar su diagnóstico, ahorita voy. Va a haber sensación de deslumbramiento ante estímulos luminosos y se va a conservar el campo visual periférico, ¿sí? Entonces, vean que para el diagnóstico vamos a utilizar la rejilla de Amsler. Vean esta imagen. En un paciente normal no debemos observar así. Nosotros deberíamos observar pues puros cuadritos, pero en el que tiene degeneración macular asociada a la edad, el anciano con esta patología va a observar esta metamorfopsia, o sea, va a observar alterado las formas, ¿sí? Y pues con esto se basa el diagnóstico. Y en la clínica, pues no hay ningún tratamiento eficaz hasta el momento, pero sabemos que en la seca podemos suministrar suplementos con luteína. La luteína es un pigmento que no solamente sirve a los ojos, sino a la piel y a otros otras estructuras, y que es como un antioxidante, por lo que leí. Y la húmeda, pues la vamos a fotocoagular con láser o terapia fotodinámica. Bueno, nosotros no, el oftalmólogo, ¿verdad? Y pues con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la visión. Recapitulo, son tres patologías que pues mencionaba ahí en los objetivos: la catarata, el glaucoma de ángulo cerrado y abierto, y la degeneración macular asociada a la edad. Me faltó decirles que en el paciente con glaucoma, acuérdense, el de ángulo cerrado, que va a tener su crisis, es aquel que sale del cine oscuro, ¿verdad? Y que sale y se deslumbra y empieza con el dolor marca diablos. Ese es el paciente típico, acuérdense que nos lo mencionó mucho el doctor Otón. No sé si tengan alguna duda, sino para pasar a lo siguiente. Espérame tantito, doctor. No, excelente la verdad, ¿eh? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien puesto, o sea, está muy bien, bien apuntalado todo y creo que domina muy bien el tema. ¿Le gusta el oftalmo, doctor? Y lo mande Dios, doctor, nunca me gustó. ¿Le gustó? No. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta alguien de ustedes? No, doctor. No. Por lo que acaba de comentar el doctor, quiero que sepan una cosa, o sea, es muy importante, sobre todo hablando de adultos mayores, que a partir de los 60 años se acuda por primera vez al oftalmólogo, si nunca se ha hecho, ¿sí? Para ver el estado de salud general del globo ocular, sobre todo porque muchas de estas patologías suelen ser silentes y para cuando se diagnostican a veces ya hay daños pues ya avanzados y a veces irreparables, sobre todo las estructuras no ópticas del ojo. Hablo específicamente de la retina y hablando específicamente del glaucoma de ángulo abierto. No, está muy bien, está perfecto. No tengo yo nada más que agregarle. Por hoy le vamos a dejar aquí, muchachos. Mañana continuamos. También preparó lo de oído, ¿verdad, doctor? Sí, doctor, es lo que sigue. Perfecto, muy bien. Por hoy le vamos a dejar aquí. Muchas, muchas gracias y nos vamos a ver mañana. Ah, no. ¿Hasta cuándo? Ah, no, sí, mañana también nos vemos. Mañana. Sí. Mañana nos vemos. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.